Bueno, vamos a ver si grabamos el segundo nivel del Serious Sam en dificultad locura. Otra vez con David. De locos, de locos. De locos. Ah, vale. Hoy procuraré no repetir tanto. De locos, de locos. Qué barbaridad, Pero es que qué esos locura. croatas no están bien de la cabeza. Normal, dificultad de locos. Nivel, el nido de la araña. Yo creo que no va a haber nada. Extra life. Bueno, vamos a ver si encontramos algún otro arco del triunfo secreto. Y nos llena el comité de bienvenida. Exactamente, y nos vienen a dar por el arco del triunfo secreto. Otra vez. Desde luego, es enfermizo. Es que además es eso, o sea, estamos a punto de acabar, rompes una palmera, arco del triunfo secreto activado. ¡Oh, vamos a buscarlo! ¿Pero qué has roto una Mira, palmera? debe de ser el stop ¿Rompiste ese. una palmera ayer? Sí. No, tú te la cargaste. Lo que ¿Yo? pareció, vamos, el mensajito salió cuando rompiste una así por accidente, pero en plan luchando contra los Clairs. Vaya. Creo, vamos, siempre algo lo activa, de normal eso no sale. Ya. Yo no sabía ni que se rompían las palmeras en este juego. Creo. Sí. Si ya se rompían en el 1. LOL. Y te activaban cosas de esas. Había una partida, recuerdo, creo que era Memphis, que estaba una palmera a la izquierda. Ella sola la rompía y decía, munición secreta encontrada. Y te salían una cantidad de enemigos que te mataban dos veces. Crees en la luz. A ver, continúa Hostia, siendo el de Myth mencionaba. Boosters. Ah, bueno, tú eres el motero ese. Una puerta. Raro. Sí, por ahí hemos entrado. ¿No te acuerdas? Mira, 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 nuestro amigo, tío. Espera que to Le ha ¡Ah! crecido un brazo. ¡Le ha crecido un brazo! ¡Oh! Mejora. Por un momento, estaba un bajazo. No te hace nada. Vale. Uy. Coño, no me des esos sustos. Joder, te pego un tiro. Un zombie. Tengo el volumen bajo. Voy a subirlo. Sí, porque no. Pensé que venías detrás de mí, ¿sabes? Tengo un poco de lag, puede ser. No. Bueno, la verdad es que daría más miedo si dijeran ni. 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 Tiene que haber una mod. Y si no la Seguro. hacemos. Exacto. Mira, arcos del triunfo. ¿No pitaban Menos estas mal que esto no mierdas? pita. ¿Había algún nivel en Sal de algún...? mi mente. Esto tienes que romperlo. Vale, creo que has despertado. Míralas. Bueno, míralas. Todo lo Mírala, que se pueda ver. mírala. La puerta de Un tesoro. Alcalá. Ay, hostia, que Ay, no me acordaba que se hacían Dios. invisibles. Estos bichos se hacen de mil de puta Están por el madre, ¿eh? techo. No, por el ¿Sabes? techo. Invisibles por el techo. Qué Y que alegría. mira ahí donde disparo. Mira cómo Nada, cae. yo me manejo con el melee. Sí, el melee está bien hasta que están en el techo escupiendo, ¿no? Si a ti te escupe todo el mundo. Es decir, se te ve. O sea, cuando usas el melee, de golpe, o sea, estiras los brazos y te quedas parado y explota el bicho delante de ti. No veo la animación. No sé debido a qué, pero. Debido a que estoy grabando otra vez desde el puto portátil y esto es tiene un poco más de procesamiento que una patata. Un poquito. Si a la patata Glados, le tío, enchufas más GLaDOS, procesamiento. si a la patata le enchufas GLaDOS ya tiene más procesamiento la patata. Esto es raro, parece que tengamos una especie de guion aquí de chistes, porque llevamos como dos en fila que coincidimos en hacer la misma broma más o menos. Bueno. Cada uno a su manera. ¿Dónde están? ¿Lo oigo? Bueno, ¿Escupen? digo yo que habrá que ir por algún sitio.
Sí, por aquí. Sí que está en algún punto elevado, algún bicho que... Porque lo he visto caer un escupiñajo desde arriba. Uno se llama Adam Sandler y el otro, ¿cómo se llama? ¿Eh? No sé qué, Savage. Los de cazadores de mitos, que podríamos llamarnos como ellos, porque tú eres similar a uno y yo puedo ser similar al otro. Tú eres el bigote este con la boina, tío. Ah, bueno, pues es que tú eres un poco como el del bigote, pero sin boina. Pues tú llevas boina, así que te ganas el... Hay uno por aquí. Ah, te pisé. Estoy oyendo gaparros. Sí, es fácil. Apunta con la pistola y... ¡Qué alegría! De color, pues... Y qué alboroto. Otro perrito piloto, ya lo he visto, pero lo he perdido. Mira vida, en una estantería allí. Pero nos están tirando desde... Da igual. ¡Ran! ¿Está bien? Míralos. En el techo. Le fu. ¡Ay, you bitches! Es que ahora porque todavía hay cuatro enemigos, pero imagínate en la del final. La del cañón tiene que ser súper divertido, súper divertido. Sí, eso va a ser, vamos... exponencialmente divertido. Donde el índice de la exponente... Pues imagínate tender una trampa con C4... ¡Eh! Cuando... ¡Ay! El amigo. Ah, shut up. Chop. Veo cómo los pisas, te pones delante de ellos, levantas los brazos. Salud completo, tío. Así, tipo... ¡Extra life! Eso he sido yo que pilla un tesoro. Ahí ves. A la próxima ya tengo que grabar yo también. Para que. ¿Quién filma? No me dejaba hacerle mili. Venga, darle a la E, no explotaba. Yo estoy aporreando la E. Eso he sido yo que cogí un tesoro, ¿sabes? Un cofre pirata así, típico de oro. Y se ve que cuando coges no sé cuánta puntuación te da una extra la... Y... A tomar por creta la biciculo. Vale. Lo gracioso es que... O sea, yo lo he visto grabar a trompicones, ¿vale? Y vale que ayer algún trompicón... O sea, quiero decir... Los, en el vídeo, luego grabado... Solamente se veían los trompicones gordos. Pero yo voy siempre como a trompicones... Y no se ven luego en el vídeo. Que bueno, está bien, pero no sé... Ya, no todo bien. Hasta el punto del que... Lo tuviéramos al lado. Bueno, imagino que esto lo cortarás, ¿no? Este cachito de explicación en el que no hay pelea. No, sin no. El lapso de... No cortamos. No, no sé, la gente no. No creo que le interese. Yo qué sé. ¡Hey! ¿Sabes? ¿Ves? Tío, tienen que hacer justo hasta una ahí. Mod del Left 4 Dead que haga esto. Los enemigos medio invisibles. En el Left 4 Dead da lo mismo. Tienes munición casi infinita, siempre disparas y empiezan a caer ahí todos hechos cachitos. Yo voy todo el rato atrás de ti y eres el hombre que más vueltas da de este mundo. Oa. ¿Qué es eso? ¿Tú has visto también esos subtítulos? Sí, que ponía sí. Oa. Eso es el himno. El himno. De esta gente. ¿No? A pisar arañitas. Tú cuando vas a pisar arañitas, antes, como todo el mundo sabe, pues entonas el himno a pisar arañitas. Sí. Eso es... Creo... ¿No estamos volviendo para atrás? No. Se parece. Vida, pero no estamos... Ah, esta parte era divertida. Sí, esta parte era... Vamos a pisar allí. Un móvil. Teléfono. Tesoro, coge todas las bolsas y dinero que veas, que cuando sube a no sé cuánto ganamos. ¡Extra life! A ver. Teléfono.
Like a boss. Mujeres. Vale, eso ha sido sexista. Darle este... dislike al vídeo. Ah, oh, ah, oh. Have you seen? Ay, las huevas. Ay. Esto es ronda mazazos. Pistola y pistola y pie. Si de un mazazo no te los haces, tío. Sí te los haces, tú. Pero lo abres, pero no esto, pero no te cargas lo de dentro. Ah, pues eso está claro, pero das otro mazazo y te lo llevas. La, no sé qué piso, pero yo lo piso bien pisado. Como rodeado, pulsas la R y explotan todos, aunque no los veas explotar. Ah, mira, ya en el techo. A ver si saltando yo. Ay. Esto va a ser un problema. Ah, mira, aquí hay uno. ¡Ay! Vale. ¡Ah, mira! No te veo. Y ahí está, ya muerto. Ver. Vale, creo que esta zona. Creo ya... que esta zona va de música para. ¡Ting! Me encanta. Es que. ¿De dónde está? ¡Ah! Tío, un ojo. Vale. Esto, ¿sabes? Realmente si lo quisiéramos hacer bien, nos lo pasaríamos sin el melee. Como en los. Antiguos, que no había modo mil. No sé yo. No, ya lo sé. Yo si no los vemos, ya, tío. Ya es difícil. No, eso, ya es difícil hacerlo así, pues. ¿Hay alguno por ahí? Somewhere. No, le estaba disparando, pero. ¡Ah! ¡Gnars! Ojos. No digas nombres con cast, tío. Ojos. De toda la puta vida. No, son Gnars. ¿Gnars? ¿Hijo de Gnargax? Sí. ¡Hijo de Agax! El heredero del kiosco de la plaza. Efectivamente. ¡Teófilo! Porque el de la plaza es de Agax. Teófilo Barre. ¿Conocerán nuestros espectadores a Teófilo? ¿Y a A? ¿Hijo de Aja? Yo me preguntaría, ¿tendremos espectadores? Esa es una mejor pregunta. ¡Ah! ¡Una ametralladora! Oh, escopeta. Me vale. Oye, esto era un laberinto de esos feos, ¿eh? Sí, pero como está la vida que te dice por dónde tienes que ir. Sí, hasta que la coges y ya no sabes. Bueno, más o menos. Ah, mira, debe ser seguir las. La vida. ¿Ah? ¡Au! No, la vida no. Las señales de salida de emergencia. You bitches. ¡Ay! Los croatas siempre se preocupan de esas cosas. ¿Imaginas que si sigues las señales empiezas a dar vueltas en círculos como un mamón? No me extrañaría ni un pelo. Pero ni uno. Ah, coño, esto tiene munición máxima, mierda. Claro. Esto del melee es una cosa espectacular porque es en plan... ¡Oup! Y ves ahí transparente el oup. No me gusta que me den cosas. Es una... Mani. Sí, eso de ahí. ¡Ay, ay! ¡Mierda, marica, es con escopeta! Extra life. Pues I'm dying, tío. 38 maricas invisibles con escopeta. Juan de fuck. Pues dispara. I'm dead again. Uh-oh.
Espérate que pille. ¿Cuántas vidas te pone arriba a la derecha? 3. Vale, yo tengo 4. Ahí hay un casco, tío. Voy por el casco. Van a salir 15 As después de coger el casco, pero me la juego. Pues no. Masazo. ¿Dónde está el casco? Por la donde hemos entrado. Igual lo he cogido ya. Sí, lo habrás cogido. Es probable. Su puta pama, padre P. ¿Dónde están? Buena pregunta. ¡Mira! Deja de hablar en idiomas paganos del siglo XII. Venga, que salimos de las catacumbas estas de Roma. ¡Qué pesado! David, diles ni. Pesado. Diles ni. ¡Ni! 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 ¡Ni te digo, imbécil, no! ¡Ni! Somos los caballeros que dicen ¡ni! ¡Carga! Toma, mazazo. Toma, toma. Que os muráis. Pesados. Yo también. ¡Ay! Me van a matar. ¡Ni te digo! Las cargas no son efectivas. No. Joder. Ahí hay vida. Pero detrás me dejó 100 de vida. ¿Dónde? ¿100? O 50. No sé. No, mentira, 25, me he emocionado, pero da igual. Para mí como si fueran 100. ¿Quién es el que se emociona? ¿Que no dejan de disparar? Aquí los amigos míos. De toda la vida. Ah, mira, hay más vida. Joder. ¿Despejado? No. Una... puta mierda, son croatas, no despejas nada. Sí, como mucho, viendo, ¿eh? Algún balón grandote. ¡Ahí! Puta madre. Aquí hay que administrar bien la vida y la armadura, ¿eh? Sí, bueno, pero si te la quitan, no sé qué coño quieres administrar. Ay, ahora dejo que me quiten un poquito. Malamente. No, hombre, el cogerla, quiero decir, no cogerla cuando no... cuando vayas a perder cantidad, ¿sabes lo que quiero decir? ¡Qué bien! ¿Tuyos los extra... a ti te la han dado también? Sí. ¿Son conjuntas? Son conjuntas. Ah, entonces te dan una a ti y una a mí, ¿no? Porque a ti arriba a la derecha que te sale ahora. 4, sí. Yo tengo 5. Guay. Pues hay que ver cada cuánta puntuación es, porque así también lo podemos ir... Es que yo he leído y la puntuación se multiplica por 61 en este modo. Entonces, claro, las extra life van a punta pala. Siendo que en el fácil se multiplica por 11. Y cada nivel que es aumenta en 10 el factor. No está mal, pero es que si no, vamos, ya es difícil. Al final vamos a acabar la partida con más vida de las que hemos entrado, porque somos así de pros. Sí, y si continuamos me parece que se guarda. Ya, pero como lo veo eso ya más complicado. Bueno, aquí si saltas, there's no step back. My boy, my boy. My boy, my boy, my boy, my boy, my boy. Pues vamos. Dinar. Ay. Me cago en la puta. ¿Es un boss? Oh fuck, it's invisible, ¿no te jode? Oh fuck. Su puta madre. Disparale. Que se muevas invisible es un problema, ¿eh? ¡No jodas! ¿Qué dices? Me asomo y le disparo que estaba ahí. Sí, claro. Menos mal que lo tenemos aquí en una especie de juego cruzado. ¿A estos no se les podía hacer melee? Sí, a un boss.
Tío, pero es que no sé por qué te lo ponen de boss. Y... ¡Ah, que me deshace las paredes! ¡You die! Si estos son comunes. No, pero luego no son tan grandes. Tío, y había una armadura y cosas por aquí. ¿Qué maricones son en este juego, tío? Yo no. Que son croatas, no te dan respiro. Respirar es para nenazas. Pues yo no... ¿Y ahora? ¿Qué coño? Ah, te has metido ya, yo digo, what the fuck. Bueno, pues aquí se acaba nuestra odisea de hoy. Si quieres...